Con un hechizo, Brafilius convierte a las Winx en pequeñas niñas, mientras los especialistas las confunden con turistas del parque del rescate animal. Kalshara trata de secuestrar a sus animales hada. A pesar de que son niñas pequeñas, las Winx logran que el unicornio de Bloom las devuelva a la normalidad. Es un loco, loco mundo. Bienvenidos al Parque de Rescate Animal de Gardenia. El show de las Winx y los animales hada está a punto de empezar. ¡Vamos a ver a las Winx y a sus animales hada! ¿No es maravilloso? ¡Oh! Lo olvidé. No puedes hablar o arruinarás tu cubierta, hermana. Solo sigue siendo un buen perrito. Luces muy convincente. ¡Hola a todos! Soy Bloom. Y estas son las Winx. Y ahora, reciban a nuestros fantásticos animales hada. ¡Sí, sí, sí! Les presento... ¡al salvaje Amarok! ¡Es majestuoso! Y ahora... la misteriosa... ¡Creepy! ¡Sí! Ahora miren arriba y admiren a la única Shiny. Y sorpréndanse por el ultra veloz Flitter. ¡Al legendario Elas! ¡Es majestuoso! ¡Magnífico! ¡Impresionante! Y finalmente, el más lindo de todos, ¡Squonk! Creo que este último show salió muy bien. Este es el último show de los animales hada en Gardenia. Porque todos regresarán a Alfea. ¿Escuchaste eso, Kalshara? ¡Se van a Alfea! Creo que tienes un admirador. Estoy perdiendo mi tiempo aquí. Debo encontrar una forma de entrar en Alfea. Y gracias a las Winx, creo que la tengo. ¡La pasamos fabuloso! Y fueron una gran ayuda. Muchas gracias. Pero este lugar no es seguro para nosotros. Exactamente. Kalshara y Brafilius ya intentaron atraparlos una vez. Y lo intentarán de nuevo. No se preocupen, chicas. Yo me encargaré del parque mientras ustedes llevan a los animales a Adalfea. Gracias, Roxy. ¡Espera! Parece que hay una emergencia. Animales en peligro. En Etiopía. Aquí están. Son grullas.
Las grullas ya son una especie en peligro. Y toda esa nieve puede borrarlas por completo. Un minuto. ¿Nieve en Etiopía? Es muy extraño. Las grullas migran en esta época del año por el buen tiempo. Algo está alterando el clima. ¿Clima? Entonces necesitan a la Pixie del clima. ¡Cheri! ¡Qué linda sorpresa! Y puede que tengas razón esta vez. ¡Esperen! ¡También estamos aquí! ¡Ayudaremos a Cheri a ayudarlas! ¡Somos esenciales! ¡Muy esenciales! ¡Yuhu! Muy bien, Pixies. También pueden venir. ¡Pero no creen problemas otra vez! ¡Magic Wings! ¡Butterflix! ¡Bloom! ¡Ave de la llama del dragón! ¡Musa! ¡Ave de la música! ¡Flora! ¡Ave de la naturaleza! ¡Aisha! Lo siento, Elas, pero tendrás que irte solo, Alfea. No te preocupes, Bloom. Y ten cuidado. ¿Etiopía? ¡Aquí vamos! Completamente fuera de control. ¿Qué es eso? ¿Escucharon ese ruido también? ¡Son las grullas! ¡Están sufriendo! ¡Ahí están! ¡Danza de las mareas! ¡Bien hecho, Aisha! Ahora es tu turno, Cheri. Usa tus poderes para reparar el clima. Nosotras llevaremos a las grullas a un lugar seguro. Déjalo en nuestras manos, Bloom. Tropa, en posición. ¡Agentes Pixies! ¡Listas a sus órdenes, Capitán Cheri! Aquí estarán seguras, pequeñas. ¿Crees que las Pixies lo lograrán? No te preocupes, Tecna. Estoy segura de que todo estará bien. ¿Ah? ¡Pero hace calor ahora!
ver, nube horrorosa. ¡Ya me harté de ti! ¡Toma esto! Siempre sabe cómo convertir una nube en... ¡Tornado! ¡Las Pixies nos necesitan! ¡Un tornado! ¡Hoy precisamente! ¡No traje ningún broche de cabello! ¡Viene hacia nosotras! ¡Nunca podremos proteger a las grullas de esa cosa! ¡Bloom! ¿Crees que podamos detenerlo? Si Cherie no puede hacerlo, nosotras tampoco. Este clima loco debe tener un origen mágico. Y creo que descubrí de dónde viene. Ese obelisco es una ruina etíope antigua. Y no debería dar esa extraña luz. Tienes razón, Tecna. Es magia salvaje. Entonces tenemos que entrar ahí. Y solo hay una forma de hacerlo. ¡Magic Wings! ¡Tynix! Bien. ¿Dónde estamos? En el minimundo del reloj solar. ¡Vamos! Hay que dar un vistazo y ver cómo resolver este problema. Es oficialmente el lugar más extraño donde hemos estado, chicas. Me pregunto cómo se llaman esas criaturas. ¡Flobrans, ataquen! ¿Qué está sucediendo allá? ¡Ataquen! ¡Hace frío! ¡Hace frío! Los osopolas reinarán sobre el minimundo. ¡Reloj solar! ¡Ataquen! ¡Qué perros! ¡Maniobra evasiva! Si nos quedamos mucho más, tal vez nos ataquen. ¿Por qué están peleando así? No lo sé, Tecna. Pero puede tener que ver con el caos climático. ¡Oh! ¡Eres mío!
pequeño Flutty. Disculpa. ¿Por qué están todos peleando? No se preocupen, soy un hada. Mi nombre es Bloom y puedes confiar en mí. ¡Ayúdanos! Nuestras cuatro especies nunca habían despertado en la misma estación antes. Y es un desastre. Es todo un dilema. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. ¿Esperamos a que terminen? ¡Las extrañas están del lado de los Flutties! ¡Deténganlas! ¡Oh! ¡Esperen! ¡No es así! ¡Ay, ay, ay! ¡Está helada! ¡De acuerdo! ¡Ahora estoy molesta! ¡Los enemigos están distraídos! ¡Vamos, ataquémoslos! ¡No puedo moverme! ¡Yo ni siquiera puedo pensar! No sabes lo feliz que estoy de verte, Skunk. ¡Podemos esquivar estos ataques por siempre! ¿Ah? ¡Ya sé qué hacer! El problema deben ser esos tres soles cargados de magia salvaje. Las sombras del reloj solar indican las estaciones, pero con cuatro soles en el cielo no hay sombras. Debemos deshacernos de los soles extras. ¡Vamos, Flitter! ¡No las dejaremos tocar nuestros soles, extrañas! ¡Winx! ¡Animales hada! ¡Detengamos esos ataques! ¡Flecha de domino! ¡Marea de Andros! ¡Contrapunto de Melody! ¡Flash termoardilla! Eso fue grandioso, Flitter. ¿Funcionó? Creo que sí. ¡Mira esos bostezos! ¡Estamos despiertos! ¡El verano regresó! ¡Es la estación de los Flutties! ¡Definitivamente mi estación favorita! ¡La mía también, Stella! Parece que todo volvió a la normalidad. Esperemos que suceda lo mismo fuera del minimundo. Valientes hadas. Y gracias especiales para ustedes dos. Por rescatarnos.
¿Ah? ¿Ah? Fue un honor, amiguito. Debemos regresar ya. Me preocupan las pixies. ¿A dónde se fueron? ¡Arriba! Oh. ¡Miren! ¡Hola, Winx! ¡Miren! ¡Las grullas se recuperaron! ¡Y el clima es perfecto! ¡Grullas, amigas! ¡Listas para el saludo! ¡Ya! ¡Una W! ¡Por Winx! La misión fue un éxito. Ahora todos podemos volver a Alfea. ¡Hurra! ¿Un cabahoyos? ¿Qué está haciendo aquí? Parece que está en problemas. Escuchémoslo, Bloom. Estoy buscando a mi hada. El hada con quien estoy conectado. ¿Puedes decirnos el nombre de tu hada? Faragonda. ¿Faragonda? ¡Ah! ¡Ah! Las Winx van al Fea llevándole un cavahoyos a Faragonda, que dice estar unido a ella. Faragonda tiene solo vagos recuerdos de ello, pero Bloom le explica que Mavila, la antigua directora de la escuela, borró mágicamente todos los recuerdos relacionados con los animales hada. Mientras habla, Bloom tiene una idea.